Creeping shadow, silence grows in the spaces between, stretching out beyond time, rising up as the chorus of souls finds a voice, flickering through the void. These little sparks cling onto life, everyone caught in this struggle, and the storms of change they fan the flames, gathering ashes to the wind. Jefferson, ¿me escuchó? Todavía no lo has lanzado, no veo, ya está. Ha habido unos. Nos han agregado dos de última hora. Te mandaré la imagen para que se lo pongas en la lista. Solo es una imagen, digamos, ¿no? A tu WhatsApp te lo mando. HMG-Andrés.
El Devil Trigger se debe el Mike y pone música ambiental puesta jajajajaja. Ya está, ya te lo envío. Comparte el video, ok. Hola, ¿qué tal? Bueno, a todos los que nos están escuchando, no, gracias por seguirnos como siempre, a Jason por postear estas cruces que siempre se nos van ocurriendo, ¿no?
Y bueno, esta vez toca enfrentar a dos personas que son favoritos, ¿no? Para entrar a Smash Bros. Si bien puta, ya tuvimos la noticia de que a Travis nos lo volaron un traje, ni gracias a Sakurai por eso. Ni modo, pues, Travis contra Dante, a ver. Team Travis por lo menos tiene que vengar a Travis. Y Dante yo creo que tiene ahorita ya nomás más chances de que su personaje esté en Smash como un DLC. Exacto, otra vez hago un saludito a todas las personas que nos están viendo. Gracias chicos por estar aquí, gracias por acompañarnos. ¿Qué más queda decir? Estamos a la espera de las personas para que entren. En unos minutitos comenzamos. Si no me equivoco, Ray Blue parece que ya está en el ring. Es Team Dante. Sí, Team Dante. Están sedientos de sangre los hijos de Sparva, por fin. Pues hubiera sido mucho más emocionante si hubieran sacado hoy día el DLC de... No, el traje de mí para Travis. Hubiera sido muy muy interesante para verlo en acción, obviamente. Pero sale el 14, lo más probable es que ese mismo día salga Steve de Minecraft. Ya lo presentaron, ya vieron sus movesets. El personaje está muy muy interesante. Interesantes mecánicas que le puso Sakurai a... Steve, Alex, Enderman y a Zombie. Vamos a ver qué tal. HMG-Andrés. Arroba Gerson, avisas para entrar. Este Meco 330. A ver, bueno. No tenemos a Dante en esas, pero tenemos que... a Bao Unete con colores de Dante. Esperaron en cuanto al moveset de... de Steve, de Minecraft, como bien lo decías, prácticamente en la mañanita, 10 y media. Bueno, es que empezó puntual. Y a ver, tampoco van a tener que explorar muchos, ¿no? Los que quieran probar Steve. Si no me equivoco, dijo que el 13 ya se pone disponible el personaje. El 14, yo leí. Sí, es 13. Ah, bueno, bueno, pues, bueno, lo único que sí, chicos, yo supongo que como con el solo anuncio de Steve en Smash, pues, tremenda muerte. Viste, yo creo que esa noche... bueno, ya sea el 13 o el 14, cuando se descargue Steve. Yo creo que los servidores de Nintendo van mal, lo que te vienen explotando. Así que, si no pueden descargarlo ese mismo día, un poco de paciencia. No se desesperen, no arrojen sus consolas. Exacto, chicos. Andrés, ya tienes que entrar, ya lo estamos esperando. Ya tenemos 10 minutos de retraso. ¿Qué nos dice? Este meco, no tenemos a Dante en Smash, pero tenemos a Bayonetta con colores de Dante. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Belleza. Ray Blue aquí nos está esperando Ray Blue, vamos a ver. Listo, Andrés, igual ya había confirmado, en un momento ya va a entrar. Estás viendo a la arena. Ya era interesante, ¿no? Hubiera sido muy gracioso que saquen el traje mío de David para hoy día. Si hubiera sido el caso, yo me cagaba, entraba con el traje mío, la verdad. Sí, justamente cuando vi el anuncio y dijeron Travis, yo dije, no te creo, justo hoy anuncian a Travis. Justamente hoy. Sería lindo que lo saquen. Es tremenda patada. Es una tremenda patada en las bolas para nosotros que venían después de Travis a nuestra Dante. Hubiera sido tremendo. Tremendo. Yo por mí hubiera aplazado esta Crew Battle hasta que salgan los trajes. Pero como no salió Dante, tampoco es de hacer esa cosa. Bueno, ni modo para los que queríamos, ¿no? A Travis en Smash. No fue, pero a ver, por ahí nomás es un traje mío, también un peleador, ¿no? Chrome, recordemos que es igual, así. Muy cierto, recordemos que en el caso de Chrome, comenzó como un traje mío y llegó a las filas de Smash, al igual que King K. Rool, al igual que varios personajes, la verdad. La misma Isabel. Canela, exacto. Canelita, entonces. Algo que comentábamos inclusive en la mañana, ¿no? Un cacho, siquiera se le hizo un poco más de justicia a Bomberman y ahora ya, como que ya puede entrar al escenario de batalla, está siendo un traje, esto pues es un traje completo y bien hecho, la verdad. Vienen con todos los colores de los Bombermans, rojo, rosado, blanco, azul, café. Ese tratamiento, perdón que te cuente, ese tratamiento que le dio a Sakurai me pareció interesante, o sea, si tu Min, digamos, tiene el color rojo, entonces tu Bomberman va a ser el rojo. Exacto.
Muy, muy cierto. Buena. Como tú decías. Dime. Lo que faltaba aquí era la musiquita. Un tema de Bomberman. Exacto. Un tema de Bomberman y éramos felices el medio mundo. La verdad, medio mundo, digo. Ya, no, yo ese traje yo me lo compro, sí o sí, me vale. Está muy bonito. Pues señores, ya vieron, va a entrar zombie, va a entrar cerdito. ¿Y qué más? Ya va a entrar aquí tanto Andrés como... Ya están Ray prácticamente, Blue. Bueno, ya empezó la pelea. Aquí van a hacer el respectivo lag test y listo, directo a los putas. ¿Me podrías decir cada quien por quién va a cada equipo? Por favor, Esteban. Sí. Ray Blue en este caso es para el Team Dante y Andrés Arcanos es para el Team Travis. Perfecto, Arcanos para el Team Travis y Ray Blue. Y bueno, Ray Blue haciendo un cacho de honor, no lo que decía, no teníamos a Dante, pues tenemos a Reineta con los colores de Dante y parece que espiritualmente está representando, la verdad, bastante bien y porcentaje es muy, muy reñida la cosa. Vamos a ver. Banjo por parte de Arcanos, la verdad creo que su Banjo ya es conocido en el canal de Gerson. Exacto. Muy bien. Ray Blue tomando un poco la delantera en cuanto a porcentajes, pero con ese side de Banjo no, nunca hay que confiarse en Bayonetta. Siendo tan negra como es, se come tremendo power smash por parte de Arcanos, llevando un cacho de ventaja en cuanto a stock, pero con 109, esos combos de Bayonetta no hay que descuidarse para nada. Vamos a ver qué tal, ya quitó un stock, le da una ventaja a su equipo, Arcanos, en este caso Andrés, cuidado Ray Blue, cuidado, casi se nos iba. Cuidado, y ahí no sé, uy, salvó bien. Como que, vamos, estaban muy locas y nuevamente, pero ahí es buen día por parte de Ray Blue. Bueno, estando cacho con los huevos, muy bien. Cuidado, parece que Arcanos, sí, nada, arrancar en Pokémon. El audio se error. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Como les comenté, estoy con una tarjeta de video antiguita y no puedo saber si está dando bien o mal. Pero gracias por esos momentos. Ahorita te lo voy a arreglar, que termine este match y lo voy a arreglar desde el audio. No se preocupe. Vamos a ver. Bueno, estando con las balas, pero... ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, rebotó en el stage por lo que vi y le impactó ya la bala. Con eso, pues ataca también Arcanos. Yo creo que también estaba teniendo demasiada la suerte. Y sí, mejor por regresar por abajo, pero... Y con Ray Blue le falló el input del stick, creo, y da un smash clásico en Arcanos, su Banjo, llevando nuevamente todo un stock de ventaja. Ray Blue tiene que avisarse un poco más, tiene que jugar las cosas para el buen Dante, pero aquí pues el todo para ambos incluso, pues, ah. En esta tenía ahí muy buena ventaja en cuanto se recogió y podía haberle puesto muy muchos aprietos a Arcanos. El equipo de Dante lleva 16 stocks y el equipo de Travis lleva 17. Vamos a ver, una desventaja de un stock. Esto se está poniendo muy, muy reñido. Muy, están midiéndose ya con mucho más respeto a ambos jugadores. 89, 85, 102. Bueno, llevando pues ventaja porcentajes. Ray Blue, creo que le va a esperar con el Smash. No, tal vez hay Ray Blue, aunque bueno. No estoy seguro si el tiempo brujo, esa cosa, lo hubiera sido tan efectivo si le esperaba el Wonder Wing de Banjo. Y buena, Ray Blue, excelente backer de Bayonetta, el taconazo en toda la cara de Banjo. 16, señores, esto se está poniendo muy, muy peligroso para ambos equipos. Y vemos que si Andrés... Listo. La maldición del castre. Vemos que Andrés acaba de dar la victoria a su equipo, acaba de eliminar a la primera persona, vámonos ahí, chicos. Redlinek B. Buena. Un stock de ventaja del equipo de Travis, entonces en cuanto a Dante vamos a ver. Vas a arreglar eso que te dijeron, comentaron del audio, ¿verdad? Sí, estoy haciendo eso, no se preocupen. Seguimos, vamos a borrar a lo que es a... ¿Dónde está? A Ray Blue, vámonos a este lado. Ray Blue fue el que se nos fue por el equipo Dante. Vamos a borrar entonces a Ray Blue. Nuestro amigo ya conocido, nuestro hermano de Perú. Exacto. Un saludito ya a los amigos de Perú. HMG-Andrés. Casi la cago. Y bueno, Dante regresan a sus cuarteles. Vamos a ver a quién envían para acabar con ese stock
Es extraldarcanos vengar a su compañero caído. Estoy arreglando esto, vamos a ver. Ahora sí. Yo creo que sí. Ahí está bien. Perfecto. Así que ahí, chicos, vamos a ver si sale esto. Con la imagen de dificultades técnicas. No. Luego nos van a dar copyright. Ahí tenemos, señores. Ahora sí, confírmenme si ya se puede escuchar bien. Voy a poner el audio de la consola. Por favor. Pero recordemos que ya Ray Blue acaba de ser eliminado. Ahí está Ray Blue tachado. Estamos a la espera. Andrés está a la espera por el team Travis. Travis. El team No More Heroes, en este caso contra el team Devil May Cry. Este meco 333. Ese side B me da miedo a veces. ¿A quién no da miedo ese side B? ¿A quién no da miedo? Y sí, bueno, la... O sea, bueno, Jinx sigue jugando con Banjo, ¿no? Entonces, a que no me gusta sacar tanto el side B, más que nada lo intento utilizar cuando es completamente inesperado, ¿no? Porque si abusas mucho de él, obviamente también es recontra castigable. Pero sí, teniendo tanta invulnerabilidad, teniendo igual bastante rápido en algunas ocasiones, no, si no lo ves venir, digamos, a kilómetros de distancia o con una buena distancia, es nomás de temer esas plumitas doradas. A ver, un momentito. Esta vez aún seguimos con esas fallitas, vamos a ver. Desactivamos, aceptar. One moment, chicos, one moment, estamos aquí todavía arreglando los problemas técnicos. Hasta que llegue. Golpeando un cachito. Hasta que llegue el otro personaje o el otro muchacho. Se puede. Otro representante del equipo de Dante. A ver, con esto sí ya tendría que dar. Estoy utilizando la magia del hack. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Has comprado una nueva tarjeta de video? No, no he comprado. Aún estoy con una antigua. La anterior que tenía, la anterior que tenía lo quemaron mis gatos. No quiero entrar en detalles, pero ahora estoy con una tarjeta muy, muy antigua. Entonces, estoy dando la lucha y eso lo tengo desde mayo. Sí, desde mayo, abril. Sí, mayo, abril. O sea, por esas cositas hay ciertos momentos donde el audio sale mal. Entonces... Me estoy ahorrando para la nueva tarjetita para que se pueda ya liberarnos de este tipo de problemas. Pero como chicos, ven, unas donaciones con Gerson, por favor. Como ven, chicos, ya se arregló. Tranquilamente, todo se arregla. Todo se arregla. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿lo pueden actualizar un cachito el video? Como claro, que se me ha ido la imagen. Claro, claro, un momento, un momento. Ahora sí, cargando. Ahora sí, señores. Zurdit cero. Estamos al otro. Ya entro. Perfecto, Zurdit entonces. Cero. Zurdito va a entrar. Minutos. Zurdo entra. Nuestro amigo Zurdo está entrando. Vamos a ver qué tal. HMG-Andrés. Exhibición para cuando se cierre. Zurdo, ya tenemos nuestro representante por el Team Dante. Tiéndonos un minuto. Vamos a hacer una partida de exhibición. A ver, para que no se cierre la sala. Vamos a ver. Elige un personaje. Aquí estamos. Infine Roar. Canela. Ponte Canela con los colores de Dante. ¿Dónde está? Dante, color rojito. Aquí estás. Ahí está. Justamente ahí está. Y ya entró Zurdo. Perfecto. Ahí entró entonces. Zurdo. Qué bien, qué bueno. Perfecto. Entonces estamos a la espera. Vamos a cambiar a Ray Blue. Lamentablemente Ray Blue fue eliminado. Vámonos a ir a eso. Ahí está. Vamos a poner a Zurdito. Listo. Recordemos que Zurdito está entrando con 3 stocks y Andrés con un solo stock. Tiene una ventaja, la verdad, tiene una ventaja ambos. HMG-Andrés. Y de paso está entrando con Ganondorf, ese
Tremendo gorila que con dos espadas puede igualar esto. ¿Será que lo hace? ¿Será que elimine a Andrés con un solo stock? A ver, vamos a ver. Los del equipo Dante alzan las manos, envíen su fuerza, su energía a Zurdo. Exacto. Inclusive Zurdo debería haber entrado con el Ganon de los títulos, creo. No tiene hasta espada, auto. Buen Dante sería igual. Vamos a ver. Ahora sí. Listo, campeón, respeto. Comienza. A ver. Saibi no quiere perder tiempo. Arcanos dice: yo le quito todo el porcentaje que pueda. Sin perder tiempo, sin asco. Bien, Spot Dodge por parte de ambos. Excelente. Pero los jabs, los piquetazos de Kazuya sorprenden a Ganondorf. Zapatazo casi se come la espada. No le está dejando tiempo de actuar para nada. Zurdo, Arcanos. Muy buena estrategia, la verdad. Sabemos que Ganondorf es dos, que de dos putazos ya estás fuera del stage. Y casi abusó del charge ahí, Zurdo. Está siendo bastante dañado Zurdo. Cosa que no deben con el odio. El odio clásico. Arcanos dice que lo eliminen de una vez, por favor. No lo quiero ver, me da asco su gente, dice. Muy personal, ya sabes. Es joda. ¿En dónde está? Ah, sí. Zurdo puede ser castigado. Puede ser castigado y eliminado. Cosa que no debería pasar eso, ya que lleva una desventaja de un stock. Pero Arcanos, como que ahí, carajo, casi lo mata. No sé. Viste a la agarrada y como que le ha perdonado la vida. Porque si le enterraba a Zurdo, aunque mashaba, yo creo que Ganondorf no salía de ahí. Capaz, ojalá Andrés no se arrepienta de ese error, de esa perdonada. De Karen guión bajo. Qué asco el Arcanos. De Karen dando todo el amor a Arcanos. Y no, Zurdo. ¿Por qué te quedaste ahí, hermano? Te quedaste como estatua. Esto, señores, está poniendo duro. Vamos a ver, cuidado. Cuidado, Zurdo está muy peligroso para ti, no tienes que confiar tanto, viejo. Y listo, chao. Down Smash que termina con la vida de Arcanos. Veamos bien el detalle. Dante está con 14 y el Team Travis 15. Están a un stock, manteniendo esa diferencia el Team de Travis. Muy bien por parte de Arcanos, por lo menos se llevó un stock, eso está bien. Pero fue eliminado. Vámonos eliminado. Aquí entonces a eliminar a Arcanos. HMG-Andrés. Zurdo abusivo. Y bueno, Travis entonces el que le toca ver. ¿Quién puede ser? Arcanos ya fue. Chao. Nos quedan Vision, Redline, que es Angel, mi persona y Boris E. Boris E. Son por primera vez en estas cruces otro representante de Hadouken Dojo. Hadouken Pollo, como lo conocen los amigos. Ahora sí, hay que ver a quiénes nos envían, a quién va a ser a la persona que nos envían. Mientras tanto aquí arreglo esto. Nuevamente arreglando todos los técnicos, Gerson. Sí. Dando mantenimiento. A ver, estamos en esto. Arcanos ya fue eliminado, Rey Blue fue eliminado. Yo creo que Tekaren estaba a la espera de ir a enfrentarse contra Arcanos y poder eliminarlo, pero lamentablemente creo que no va a ser así. Sí, creo que estaba diciendo, si este conchudo gana una más, yo le voy a ir a romper otra vez. A ver, entonces, ahora sí tenemos que ver qué es lo que va a pasar ahora. Tecar en guión bajo. Dale, Gerson, metele voluntad. Estamos a la espera del Team Dante. ¿Quién va a ser el siguiente que entre? Vamos a ver quién Tecar va a ser. Tecar en guión bajo. Déjame matarle al Team. El Team Travis en este caso. Ah, perdón. Team Travis, perdón. Team Travis. Tekaren está pidiendo poner las manos encima a Andrés. HMG-Andrés. Travis tiene. Hablamos con todos los temines. Si Jason está con tiempo, una exhibición, no sé. HMG-Andrés. O cómo es la cosa. Ah, cierto. Esto está al revés. Que la imagen me pasaron al revés. Vamos a ponerlo aquí. Me están pasando las cosas. Ahora sí, todo en el momento. Todo se arregla en el momento. Ahora sí, señores. El team de Travis tiene 15, el team de Dante tiene 14. Recordemos eso.
Estamos con eso. ¿Qué me decías, Esteban? No te escuché, perdón. HMG-Bajo. Al final, bueno, también dependes, ¿no? Si te vas, te vas a mantener abierto el Steam, si se han ido, pues. Te quedaron acá los de exhibición. También podría ser, vamos a ver. Un momento. Tantas ganas que se traen. Bueno, ya vemos que Redline entró por Team Travis. Tiene que vengar a Arcanus. Está así, estar bueno, bonitos. Estamos con personas. Con personas, digo, con Ganondorf. 3, 2, a ver, en Smash. Uy, esto va a estar bastante jodido. Un stage muy pequeño para tremendos gorilas, diría yo. Hola, hola. HMG-Andrés. Y vemos que ya comenzaron tanto Zurdo como Redline. Están batallando bastante. En cuanto a porcentaje, le mando, bueno, por 20 por 3. Pero uy, ahí Zurdo cometió un error de dedo, creo, de input, no sé qué pasó. Está presionando bastante bien Zurdo. La verdad no lo niego, está haciendo un buen trabajo. Vamos a ver. Tuve con juguitos de patadas y intentaba leer ahí el forward smash. Redline está jugando más pacientemente. Zurdo tiene que adecuar a eso. Nuevamente las clásicas jugadas de Redline con el side B, pero no ha salido Rita Zurdo. Es que él dijo, no eres el único que juega con Ganondorf, ahora yo te meto la patada. Disparar el spike, no. Se queda en la casa. Y casi él también quería sacar sus juegos de Reeds. Las leídas, pero Redline. Ya, él dice hasta aquí. Qué rudo. Redline dice, esto es Travis y una patada en las pelotas. Azul. Vamos a ver, señores. Zurdo fue eliminado. Sí, Zurdo no, ¿eh? Zurdo fue el que se eliminó. Zurdo fue eliminado, le quitaron dos stocks, así que estamos con el team de Dante 12. Vamos a entrarnos aquí. HMG-Andrés. A Zurdo. Una vasectomía gratis le hizo con ni esa modo, patada Zurdo, en las bolas. Pero buena argumentación, no se puede decir lo contrario. Y ahora Team Dante nuevamente viendo. ¿Quién puede ir en su lugar? Exacto. Estamos a la espera. ¿Quién va a ser la siguiente víctima, por así decirlo? Esto está muy loco, señores. Y a ver, yo igual voy a actualizar mi imagen de cachito. Se fue Arcanus por parte de Travis. Zurdo y Rey Blue por parte de Dante, ¿verdad? Exacto. Muy cierto. Listo, actualizamos el festival de este mi compu igual. Estamos a la espera a ver quién va a ser la siguiente víctima por parte de Redline. ¿Será que se hace o no será que se hace? ¿Será que sabe? ¿O no sabe? No sabe. ¿Y vos has visto lo que el Zacro había presentado a Steve en la mañana? ¿No lo has visto después nomás? Recién, acabo de llegar a mi casa tipo 1, terminé de almorzar a las 2:30 empecé a ver el replay. Y, hay cosas interesantes, Rayman llamativas por parte de Steve. Está... perfecto. Está, a ver, ¿cómo dice aquí? Steve está perfecto. En teoría está bufiadísimo a lo que veo. No tanto, pero sí. Se puede hacer maravillas. Se puede hacer maravillas con ese personaje. Rayman-el-Ubru. Y vemos también en la caja de comentarios el amor de Redline con Ubru. Arroba Jerson muestra la foto que mandó Zurdo al Discord. Jajajaja. Vamos a ver, me están pidiendo una foto. Quiero ver esa foto.
Heim, entró Heim por parte del equipo Dante. Oh, perfecto, entonces. Pues, bueno, creo que decidieron ir por el conocimiento de matchup, ¿no? Ambos Dreamlanders. Y Heim debió ver al gran Dr. Redland. Dice: yo saco mi pato y lago para ir a ese. ¿Será que Heim tiene la habilidad suficiente para poder botar a Redline, eliminarlo? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Será que Heim tiene los gordos bien puestos? Juego de palabras, chicos, juego de palabras. Vamos a ver entonces. Ahora sí. Heim versus Redline. Heim representando al Team Dante y Redline representando al Team Travis. Vamos a ver. Le respectivo lactez. Redline no tiene que preocuparse nada, pues está sanito, está enterito con 3 stocks. Empezamos, juego de proyectiles, justamente lo que decía. Los gordos nos hacen esperar, señores. Absorbida, cuidado, ese es de Heim, cuidado. Creo que ahí buscaba el side dish Redline, pero no, le salió muy buen tech por parte de Redline. Cuidado, Heim, que no está muy bien. Puede ser peligroso utilizar este escudo con Finn, casi se lo baja todo. Sí, bueno, en ese aspecto ambos están en la misma posición, ¿no? Abusar de escudos para que cualquiera de estos los rompa en cualquier rato. Algo que hay que cuidarse bastante en cuanto al King de Heim es el Down Smash, ese girito que hace con el mazo es bastante potente y tiene un rango maldito, recién me estoy dando cuenta de eso. Aún no terminas de aprender este juego. Todavía decimos todo. Uff, tremenda patada. Aquí no hay respeto, no hay cariño, señores. Después de la patada en la panza y se ve el disrespectiva con parte de Red Knight. Que no le ha gustado eso, pero Red Knight sabrá como Saibi. Perfecto, este aquí, out of shield. Excelente presión. Redline creo que dice: yo quiero sacar MVP en esta crew. Estoy putado que en otras crews no me hayan dejado jugar. Voy a disfrutar con este game mierda. La clásica va a preparar a esto, que va a preparar el martillo. Sí, sí, yo igual he dicho: va a buscar una cargadita ahí. Va a intentar sorprender, pero buscaba el 2 frames ahí con la panza tirada al piso. Clasiquísima de game. Cuidado, cuidado con esos gordos, Redline. Y bueno, ahí un poquito creo que estaba esperando que debilite más el escudo para romperlo, Heim. Buena recuperación por parte de Redline. Está soportando bastante bien a pesar del porcentaje que tiene. Ahora sí. Pero, ahora sí. Listo nuevamente. Saluda a mi pana, la maldición del caster nuevamente. Y cuidado ahí, pero buena ley por parte de Redline. Una chilenita que envidiaría a Oliver Atom, la verdad. No la vi venir. Qué feo, señores. Una chilena como solo el Gerson la sabe hacer en Rocket League. Apenas estaba cambiando el score para el equipo de Travis y de la nada Heim ya estuvo con una vida muerta. Voy a tener que verlo en replay. Sáquenlo clip, chicos, sáquenlo clip. Clipcito, por favor. Exacto. Heim está bastante dañado, puede ser eliminado en cualquier momento, la verdad, me atrevo a decir con este stock, se nos puede ir. Sí, yo creo que Heim debería buscar la sucia, ¿no? Aspirarlo con el Neutral V de King DDD. Exacto. Y los dos morir. Sería una muerte digna. Y la pata en todo el pota. Señores, Redline acaba de eliminar a Heim, vámonos acá. Qué rudo. Tekaren, saluda a mi pana por... un saludito a Germe Porco. Tekaren te está enviando saludos. Vamos a ver, vamos a eliminar a Heim. El doctor Heim nuevamente no nos va a dar la cura del coronavirus. Gracias, chicos, por eso. Recuerden que Heim está trabajando en esa curita, pero ya no creo. Te voy a amputar y si da cura va a ser al Team Dante, no al Team Travis. Voy yo, mi estimado. Perfecto. Tekaren entra. Mándeme la sala. Tekaren entra. Andrés te va a enviar la sala. Tekaren está cansado en estas huevas y dice: les voy a enseñar a jugar. Ahora sí, ¿cómo juegan allá en Ecuador? Saluditos a Ecuador. Vamos a ver. Tekaren le vale la altura, dice. Creo que sí, esa es la bandera de Ecuador, ¿no ve?
Sí, de cuadros. Es de cuadros. Sí. Oh, perfecto, entonces. Ray Blue, un amigo peruano. Saludos para Perú. Vamos a ver. Estamos a la espera. A la espera de que entre Tecari. Creo que está pidiendo la sala Tecaren. Si ahí le puedes pasar en el stream, Gerson. Dale, dale, un ratito estamos haciendo esto. Ahora sí, vamos a enviarle la sala. Solo puede entrar Tecaren. Si entra otra persona, lamentablemente va a ser expulsada. Sí, chicos, por favor, si entra alguien más que no va a ser que juegue, entonces es kikiada nomás. Exacto. Tecaren guión bajo. Se cagaron, Travis. Vamos a estar cambiando este mientras el nombre de Tecaren. Así que ahora sí, vámonos con esto. Listo, ya está ahí la sala puesta. A esperar nomás que entre Tecaren. También lo voy a poner en pantalla ahorita para que se pueda ver. HMG-Andrés. WhatsApp arroba Gerson. Listo. Te cae en diente. Ah, ya, perfecto. Entonces lo quito la sala. Vámonos. Te Karen está aquí con nosotros. Un saludito. Vamos a estar entrando. Todo listo. Y bueno, a proceder con el lag test y que empiecen nuevamente los putazos a llover. Ahora sí, señores, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Ya. Recordemos que Rayland tiene que eliminarse un stock. Y ahí como que le ha hecho asustar, ¿no? Pasó por su cabeza de Tekaren. Tekaren entró con Dothan, un personaje muy carismático para mí, muy lindo. Vamos a ver qué tal. A los de los viejos, a los de la vieja escuela, un personaje que nos recuerda nuestra infancia. Lo que todos decían, el Banjo Kazooie Fake en Smash Bros. Wii U. Ah, sí, el que tenía era el, como que el espiritual Banjo Kazooie, ¿no? Exacto. Hasta los mismos colorcitos, casi, ¿no? Pues, y aquí, como que Redden le va a tener un cacho que enfriarse un poco en cuanto a hype, porque Tekaren maneja muy, pero muy bien los proyectiles. Para Ganondorf eso es muy, pero muy frustrante. Hay que saber cómo entrar, la verdad. Vemos que Tekaren está marcando muy bien su distancia. 121 no se logra fácil, chicos. Se ha comido una buena cantidad de latas de todo Ganondorf. Redline tiene que ver, cuidado. Busca el grab Tekaren, perfecto. Nuevamente a ver. Y ahora sí, acabando con la vida de Ganon. Buenísimo el trap por parte de Ganon. Estamos viendo cómo Redline ya fue eliminado en stock. Tekaren está tomando la situación. Dime. Y ahí buscaba el spike para que esto sacara lo más pronto posible. Como que no le salió Tekaren, estaba atento a eso. Obviamente el grab le dice, no, vos no me tocas este stage, esta es mi casa, esto se respeta. Y es, no sé qué estaba buscando, yo no sé si fue el stick, pero la clásica partida espartana. Redline haciendo respetar la localidad boliviana, quitándose una vida, Tecaren. Recordemos que ambos están 13 a 8. Eso está poniendo muy denso para ambos. Pero para el Team Dante, peor. En este momento, Redline está chocando con esa pared de proyectiles. Jugando muy bien con los engaños, igual ahí, por parte de Dokkan. 165 en kill percent, pero Ganondorf inclusive ya está con full rage. Así que si luego te caen, se arrepiente de haber abusado tanto de eso. Y nuevamente la ver. Chao. La esperanza que tenía Redline de quitar algunos más, se murió. Y Tekaren lanzando, poniendo en alto nuevamente el nombre del Team Dante. Pues bueno, vamos a ver, vamos a eliminar a Redline. Sería su segunda eliminación por parte del Team Dante. Team Travis, perdón. Travis, Travis. Sí. A
Así que vamos a eliminar a Redline. Ya está eliminado, señores. Redline se nos fue. Ahora sí. Ahora hay que esperar así a la siguiente víctima de Tekaren. Vamos a ver. Alguien entró aquí. Entró alguien aquí en el chat. JRMS. En busca de followers, primes y views. Vean aquí, grandes followers, follows. No entren en este lugar. Estas, yo creo que sí, pero lo voy a borrar porque no. Esas cosas no. En mi canal no. HMG-Andrés. Tu madre, dile. Tu jefa. Tu jefa. Esas páginas de viewers y esas cosas, Andrés, creo que no hay que entrar. Boris va a entrar. Es así, clickbait, digamos. O directamente virus, o qué onda. Tal vez que sean virus, uno puede aprovechar ese momento. O también pueden ser otras cosas. Bueno, parece que nos dice que entonces por el team de Travis va a entrar Boris. Perfecto, vamos a ver entonces, vamos a esperar a Boris, vamos a ver. Boris, ¿qué? HMG-Andrés. Arroba Tekaren-bajo porque mandas tus bats por Boris, por parte de Team Travis, Team No More Heroes. Y creo que ya entró, ¿verdad? Exacto. Angel Chaos. Sí. ¿Es él? Claro, deben estar. Es amigo de Dalechot, así que deben estar compartiendo las fichas en este momento, yo creo. Esperemos que sea así, chicos. Vámonos entonces, Ángel del Caos. O digo, Boris. Boris C. Vamos a cambiar entonces el nombre. Pero ya tenemos dificultades, creo. Ya tenemos dificultades. HMG-Andrés. Están en la misma Switch. A ver. Uy, no me digas que hay mala gente. Mando otro strike. Ya, perfecto. HMG-Andrés. Sigues en el mismo. Ya. Pues ya. Se hace el respectivo lag test, lag check. Recordemos que Tekkanen fue eliminado. Tiene que quitarse un stock. Exacto. Un stock. Y listo. Ahora sí, comienza, señores. Ahora sí, empezamos. Listo. Vamos a ver unos buenos proyectiles aquí. Vamos a ver quién es el que controla más. Tiene el dominio del stage aquí. El dominio del botón B. Buenísimo. Porque Tekkanen dejando ahí la latita para que se coma toda la explosión. Buenísimo. Uf, Richter en situación peligrosa, no tiene el mejor de los recoveries, recordemos. Felicite tiene que tener mucho cuidado con eso. Perfecto, tomando su distancia, le pega con la correa de fuera de aquí, pero chino le dice. Su casco con agua, si no lo está botando ahí. Espera, perrito cochino, espera. Su casco. Buen smash. Uy, como que ahí. Buenísimo. Por parte de Tekkanen. No sé si eso estaba planeado o fue pura concha, como se dice aquí. Fue suerte. Tal vez Tekkanen vio la explosión, si es que no lo planeó, obviamente, ¿no? Tal vez vio la explosión y dijo, no, voy a encargarme con el upper y listo. Que yo dije, ya estaba por decir, la ayudó a volver a Boris. Igual yo. Motivo, pero... Igual yo dije eso. Y listo, todo para Boris. De Richter jugando muy mal contra los proyectiles de Dog Hunt. Nuevamente parece que Tekkanen le dice, así que quieres jugar con proyectiles, yo te voy a decir la puerta. Ayer el chicotazo y se llevaba el stop Boris. Aunque lo estaba pagando con la misma moneda, creo que quería hacer algo espectacular, pero no le salió. Y aquí, listo. Excelente DI por parte de Tekkanen. Perfecto, el Graf y el charro ayudando a Tekkanen. Y Boris sacó. Estaba buscando agarrarse el stage con la cadenita, pero no le salió.
Así que Tekaren acaba de eliminar a Boris. Vamos a ver dónde estás, Boris. Lamentablemente, Boris fue eliminado. Una de sus víctimas de Tekaren. La víctima de Tekaren. Y Boris, uy, prácticamente igualando y hasta True Battle. Exacto. En cuanto a... sería un estado de diferencia, si no me equivoco. Es muy cierto, muy muy cierto. Vamos a ver quién envía bien por el team de Travis. A ver, tenemos que esperar. Tal vez sea el mismo Chaos Ángel, tal vez él siga siendo. Tal vez aprovechando que están ahí adentro, ¿no? Exacto. Tekaren guión bajo. Esto fue por no poder dejarme jugarle al Arcanos. Está con ganas Tekaren, quiere a Arcanos. Tekaren guión bajo. Diciendo, está diciendo, está mándenme Arcanos, a... Sí. Mándenme a Thanos, mándenme a Arcanos. Lo quiere revolcar y no es en la cama, señores. No es en la cama, lo quiere revolcar aquí en el escenario. Y bueno, parece que no va a entrar tampoco Alex Chota, se fue del stage. Intravis, representante entonces. Hay que buscar. A ver. Por el Team Travis tenemos a Bolivian Brawler en este caso. HMG-bajo Andrés. ¿Qué le pasa a ese desubicado? Quedamos por el Team Travis, Birren, Los Angeles, más conocido como el Adelchota entre los amigos y mi persona. Estamos a la espera a quienes nos van a enviar. Vamos a ver. Seguimos a la espera. Tekaren está con ganas. Con mucho odio, la verdad. Tekaren quiere sangre. Exacto, demasiada sangre, ¿qué? Más que la sangre de una virgen, ¿qué? Te voy a matar. Quiere sacrificio. Exacto. Quiere sangre pura, sangre fina, quiere. Y para eso necesita Arcanos. XD. El troll, pero no se siente el cariño aquí. Estamos a la espera, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, un cachito, Jason, yo... Me va a matar con tanto amor ese Así que me van a enviar a mí para el sacrificio. Perfecto. Y que te dejo... Dale. A ver, si sube el Andrés, clarito va a ser a relevar. Entonces estamos a la espera, Iván va a ser el... La persona que entre y se va a enfrentar contra Tekaren. Bajo Andrés. Bueno, iré. Ahora sí, perfecto. Quiero probar algo. Si este sale. Tekaren guión bajo. Ya saben cuál fal Arcanos. está con ganas, Tekaren. Está con ganas. Vamos a ver, estamos a la espera por parte de Iván. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver, seguimos a la espera. Y muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Gracias, chicos, gracias por estar aquí.
Estamos con esta Crew Battle entre No More Lies o Cries, en este caso Dante versus Travis. Vamos a ver qué tal, qué es lo que pueda suceder. Puede pasar aquí de todo. Estamos a la espera de Iván, ya que Iván va a ser la siguiente persona que va a entrar. Vámonos, vámonos. A cambiar el nombre. En este caso recordemos que Iván es Bolivian Brawler. Perfecto. Ahora sí, está eligiéndose su personaje. Vamos a ver con quién va a entrar. Puede que sea con Banjo-Kazooie o tal vez sea con Luigi. Arroba Jetson, mándame el rol de Discord. ¡Todo listo! A ver qué nos dicen aquí. Mándame el rol de Discord. Estás con el rol. Estás con el rol. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Sí! Recordemos que Tekaren se quitó una vida ya que en la anterior batalla perdió un stock. Y estamos en lo que es Laia. Perfecto, buena manipulación. Y entró con Sonic, Iván. Interesante eso. Perfecto. Buenos golpes por parte de... Sí, te escucho ahí, Andrés. Bueno, ahora me toca relevarlo a Iván en el comentario. Como estábamos viendo, que Karen está medio loquito en el chat y está jugando igual al loquito. Está bien, está con hype el Karen. Pues, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal estás pasándola en el club? Está interesante. Estamos viendo cómo Tekaren está logrando poner las cosas iguales. A un solo smash de que estén los stocks iguales, la verdad. Estoy a la espera de que pase eso. Como también de que Iván puede hacer algo y pueda revertir ese resultado, puede dar más ventaja a su equipo. Lo bueno de Tekaren es que juega bien con los proyectiles del Dog Hand. No es el típico spamero que todo el rato lata y justo la lata. Pero el mierda este sabe jugar bien con su perro. Ojo, le estoy diciendo el mierda este cariño, porque el Tekaren tiene ese mismo carácter que nosotros, estar jodiendo así. Ya como nos conocemos un poco de tiempo, pues ya nos tenemos cuidado que estén diciendo ¡ay no! ¡Es acoso! Y hay que denunciarlo. Más bebas que nos están pasando. Pues, la americana es más cosa. Perfecto. Interesante contribución. Así se dice, contribución para los chicos. Y seguimos con esto. 95% por parte de Dogon, 55% de Sonic. Está peligroso esto para Tekaren. Con un 76-72. Puede irse rápido. Está jugándola bien. Y justo a Tekaren igual le gusta jugar en la helada, así que ni cómo mamarlo con este stage. Lo está controlando bastante bien. Me encanta este Dark Hunt. Muy bien trabajado. Sí, y este mierda, para jugar a estas cosas, juega bien en la cruz. Va a buscar en la boca. En dos putazos las mandado a pobre Tekaren y no quería jugar esa cruz. En cambio aquí entra y se pone a jugar bien. Tal vez ha practicado bastante. Casi esperando, está esperando. Perfecto, buenos golpes, asustado su parte de Tekaren. Hay que sacarle un stop, como dice Iván, ya puesto tranquilo para que el siguiente te... Vamos a ver, cuidado. ¿Será que hace eso, Iván? ¿Será que logra eliminar un stop? Está presionando bastante bien y sí. Listo. Si le hace un buen convite y lo hace caer del stage, ya. Misión cumplida para él. Pero vemos que él está con 105 de daño. Y está en 30%. Tekaren está intentando revertir las cosas. Iván tal vez ya lo ha estudiado bien. Manera de juego. Una hermosa patada en toda la cara al perro. Le ha dicho, ¿cuál pet friendly? Toma tu cabina del teleférico, perros. Lo está sacando patadas de baila del Iván. Y un puñete en todo el hocico. Y adiós, Tekaren. De un momento a otro, Tekaren estaba dominando, pero Iván logra revertir estas cosas. Interesante jugada. Está su pet friendly del teleférico. Tanto anquillante. Vámonos entonces, vamos a
suprimir a Tekaren. Lamentablemente Tekaren se nos fue. Y vamos a esperar. Vamos a esperar para Víctor de Tekaren. Esta palarcanos. Perfecto. Ya vamos a ver quién es el Tekaren. Aún te sigo. Está chocho Tekaren porque tiene su icono de Bomberman, el traje de mí de Bomberman de esta mañana, bien bonito. Exacto, exacto, exacto. Tekaren dice, todavía es esto para Canos. Te le está dedicando, te lo está dedicando Andrés. Buenas veces por ahí, te estoy jodiendo nomás, cuidado, pienses que es acoso. Bolivian guión bajo Brawler. Agarre mi segundo aire. Ah, está rico chano el Tekaren. Hay denuncias de acoso por parte de los jugadores profesionales de Smash, así que chicos, siempre hay que recalcar eso. Muy buena jugada por parte de Tekaren. Claro, últimamente a lo que he visto en Twitter es de que está bien jodido sus pedos mentales en países incluso, pero os repito, si alguien está viendo esto y dicen, el Tekaren está molestando a ese boliviano sin mar, o sea, es chiste, o sea. Nos llevamos así, ¿no? Exacto. Eso es muy cierto. Juntos unos cumbiones bien violentitos, como son violentos estos dos, el Dante y el Travis. Ya se estoy poniendo, estoy sacando del lugar de... de, ¿cómo se dice? Street Fighter. Ah, ya. ¿Cómo lo has visto la presentación de Sakurai esta mañana? Estaba interesante, como le dije a a Iván, Steve de Minecraft, quiérase o no, al que le guste o no, se le dio amor, se lo dio mucho amor. Yo lo veo como a Sakurai, que le da el máximo empeño a cada personaje, y lo hizo bastante bien, y como les dije, acuérdense de mí, Bolivian, ahora sí va a ser diferente los Smash. ¿Cuáles esos temas son tipo Dante y Travis? No tengo de King of Fighter, lo siento, no tengo los DLCs, mil disculpas. Entonces, como les decía, aquí Sakurai nos demostró que, si bien a primera vista Steve no cuadra en el juego, al final sus mobsets lo hace muy interesante. Es otro personaje de Smash, la verdad, hay que admitirlo. Ahora sí, da ganas de probarlo. Quiero ver esos movimientos con los cubos, tratar de pararlos desde el aire. Quisiera ver ese ataque con el carrito y con el TNT combinado. Sé que van a hacer maravillas con esas cosas, así que solo queda esperar. Por ejemplo, para el 3, dime. Por ejemplo, el Tekaren estaba diciendo que en Twitter que él iba a jugar con Steve y ya está acostumbrado a estar tirando basura, a estar haciendo cositas locas, digamos, con su dog hand. Y le agarro todas esas mañas a Steve, va a ser un monstruo. Exacto, o sea, y va a haber mucha gente que va a practicar ese tipo de jugadas. Por eso les digo, hoy día, si bien en la presentación no lo asimilé bien, hoy día Sakurai me hizo callar la boca y me dijo, ¿sabes qué? Este sí es un personaje. Si bien Nintendo me obligó, entre comillas, me obligó a ponerlo, pero yo lo voy a hacer que lo ame. Al igual que lo hizo con Violet, al igual que lo hizo con Joker. Al final terminamos amando a la mayoría de los personajes. Obviamente ya que sean rotos y esas cosas, y es otro chiste. Pero sí, lo metió bien. ¿Cuál es el tema con Steve, con Banjo, con Terry, con quien sea? Bolivian guión bajo Brawler. Yo no son lo amo. Personajes que representan Bolivian una bajo Brawler generación distinta, ja, ja. Tal vez. Así como tal vez mi persona y varios decimos, no, Steve es una mierda. O sea, otras personas puedan decir, no, Banjo es una mierda, esa franquicia ya estaba muerta. O sea, ¿para qué carajos lo meten, no ve? Exacto. Es cuestión de perspectiva. Eso es lo bueno de Smash Bros. Porque Sakurai puede meter una piedra. Va a haber gente que esté feliz porque está su piedra en Smash Bros. Exacto. Y hablando de la piedra, me haces tocar el mismo tema con la plantita. Cuando vimos a la planta, todo el mundo dijo, ¿qué mierda esa planta? Y lo digo yo, que utilizo la planta. Pero al final... Ah, no, yo sigo sin usar esa huevada, pero ahí está. Al final, esa planta es un buen luchador, es un buen personaje, o sea... Sakurai hace maravillas, como tú dices, si mete una piedra al juego, va a ser maravillas con esa piedra en el juego. Claro, o sea, es eso. O sea, tampoco estamos hablando de un juego como
ponte por ejemplo PlayStation All Star, ahí sí, que es puro cuadrado. Ahí hubiera sido. Ahora sí, estamos a la espera entre el team de Dante, estamos entre Strappy y Rayman. Vamos a esperar, vamos a ver qué tal. ¿Quiénes van a entrar? Estamos a la espera. Lo que yo me iba, digamos, con Steve, es de que lo que ha dicho este youtuber, el Maximilian Dudes, y tiene bastantes razones. Ya, entiendo. Entiendo que Minecraft es el juego mejor vendido en la historia. Entiendo que te genera millones. Entiendo que tiene millones de fans. Ya, entiendo todo eso, pero no por eso me tiene que gustar el personaje. No, nadie te está obligando, o te estoy obligando yo a decirte que te guste, ¿no? Ni los chicos, pero tampoco, o sea... Yo estoy diciendo. Claro. Es algo que tienen que tomar muy en cuenta, porque es lo mismo, voy a volver a tomar el ejemplo de Banjo, que cuando vos decís, debería estar Banjo-Kazooie en Smash Bros. Ah, ¿que por qué? Que la franquicia está muerta, es que sí, pero en su época... Si no era por Rare, viejo, el Nintendo 64 hubiera pasado desapercibido, la verdad. Y es tal vez por eso que incluso, si te has dado cuenta, el mismo Sakurai estaba bien feliz con el amigo de Banjo esta mañana. Eso es muy cierto, demasiado cierto. Pero sí, al final, quieras o no, te guste o no, Steve de Minecraft está en Smash, ya no puedes hacer nada. No puedes decir, no juego el juego y adiós. No le afecta eso a Sakurai, no le afecta a Nintendo. Ah. No lo afecta a nadie. Ya basta. La toxicidad hay que botarlo a un lado. Ya hay que liberarnos de eso, la verdad, ya. Y los Bolivian guión bajo Braulio. Arroba Gerson, una exhibición para que no se cierre. Igual, eres ser humano. Te vas a enojar, te vas a alegrar del personaje que meta, ¿no? Exacto. O sea, ahora, sí, el juego nunca ha sido diseñado. Y lo digo así, hablándote por primera persona. O sea, no es diseñado para ti, sino es para una comunidad muy grande, muy diversa. Exacto. Capaz mañana nos confirme que el otro luchador es un personaje LGTB. Ahí está, ponte. A ver, un personaje LGTB. No quiero tocar The Last of Us porque sé que ahí vamos a levantar más arena. Otro personaje LGTB. Este Andrés. La de Overwatch, pues. La Tracer es. Ella. Entonces, ella. Va a haber gente que va a querer, va a haber gente que no le va a gustar. ¿Qué se va a hacer, chicos? Eso es así, no queda de otro. Ahora, no es tanto el tema de ser un personaje LGBT, ¿no? Sino que va a ser un personaje que... Lo mismo que pueda contar, y vuelvo a citarlo a Maximilian, ¿no? O sea, cuando han anunciado a Terry, varios changos, no latinos, ¿no? Porque los latinos siempre nos caracterizamos por eso de los arcades, que aquí son tilines. Ajá. Que alguien en su vida ha visto eso. Pero otras comunidades, cuando han visto a Terry, han dicho, ¿qué cosa es eso? Que literal. Y ahora les ha tocado a los que es Minecraft. O sea, para nosotros eso es puta, ¿qué es eso? ¿No? Pero para los que les gusta. Y algo también que ha dicho este parte, y tiene razón. Los chiquitos que han crecido jugando Minecraft a sus 11 años, ya han pasado 10 años, todavía tienen 21 años. Exacto. El personaje es para ellos, no es para un viejo de 32 años como yo. Mi hermana que ya tiene 18 años, si bien no jugó mucho el juego, creo que ni lo tocó, pero reconoce a Steve de Minecraft, reconoce a ese personaje zombie, a Enderman, porque si bien no lo jugó, lo vio en Twitch. Y recordemos que esta generación creció con Twitch, que creció con gameplay, creció con, aunque les duela, con Vegeta 777, creció con Auronplay, con Rubius, y esas personas jugaron Minecraft, hasta ahora siguen jugando Minecraft con su versión, ya me olvidé, tiene un nombre aparte. Es mejorado. Incluso decían que, o sea, si querías hacer crecer tu canal esas épocas, y tal vez hasta ahora no estoy seguro, o sea, juega Minecraft. Exacto. Porque te va a jalar vistas en un rato. No es como que, por ejemplo, o sea, sin menospreciar, digamos, lo que está jugando Conker estos días, o sea, el público va a ser más pequeño para ti, por el hecho de que es un juego para mayores y es un juego retro. Y aparte que la generación de hoy en día está acostumbrada, y quiero decir, está acostumbrada a unos juegos muy llamativos. Entonces, como usted dice, estoy jugando Conker y la mayoría de los niños no les atrae. Hoy en día les atrae Among Us, Fall Guys, Call of Duty, Fortnite. Fortnite.
son juegos que están pegando ahora. Y al igual que Minecraft, sigue pegando, quieras o no. Al igual que GTA V. Entonces, chicos, tal vez el siguiente personaje es el de GTA, no sé, está oh shit, nigga, here we go again. ¿Qué, rudo? Ah, Jerso, tienes que agarrar tu segundo aire a la chota. Bueno, tranquilo, llega tu puta, no. Ahora sí, esperemos que esté la otra persona en sala. Vamos a ver. Un Dante, ¿no? Sí, exacto, un Dante. Están entre Rayman y, si es que no me equivoco, vamos a ver quién era Strappy. Seguimos a la espera, señores. Estamos a la espera, estamos a la espera. ¿Quién va a ser la siguiente persona por el team Dante? Habría pedido que manden de una vez a su Dante. Perfecto. 2, 1, ya. Dame un rato. Y del trajecito de Travis de esta mañana, ¿qué opinas? La verdad, no jugué el juego, pero cuando vi el traje dije, interesante. El de Travis. Justo para él. Exacto. Justo el de Dragon Dogman. Dogman. Sí, exacto. Era un juego que hasta yo mismo me olvidé que existía. Vale, que estaba con la palita y. Exacto, con el traje. Sí, pues eso estaba igual en el Wii U, pero no. Nunca jugué ese juego. ¿El bueno? No. No lo jugué entonces, pero el título me suena y cuando lo vi dije, ah, miércoles, no siguen acordándose. Ahorita los últimos trajes que faltan, que no han vuelto todavía de Smash Bros. Wii U, son el de Gino, el Chocobo, ese de esos pollos de Final Fantasy, creo que uno más, el de Lloyd, de Tales of Symphonia, esos faltan. Vamos a ver, estamos a la espera por el Team Dante. ¿Quién va a ser el que entre? Aquí ya le estoy diciendo Strappy, parece que todavía no ha llegado a su casa. Pero igual ese rato el zurdo desde su auto estaba jugando bien loco. Ese es amor al juego. O sea, después de un accidente. Encontró una casa, se va ahí. Oh, vas a sacar Tiesto, Gerson. Justo me encontraron volviendo a casa. Kurdit cero. Más bien me lleve la consola. Perfecto, zurdo preparado para todo. Si en la calle le dicen Smash, él saca la consola y se pone a jugar, enciende Local Play y comenzamos las putas retos. Así es como se juega Smash. Voy a jugar Smash Bros. En Switch, al barrio 3000, al plan 3000 si quieren, ¿dices? Exacto. Está bien, aquí en La Paz, ¿cuál sería el equivalente del plan 3000 de Santa Cruz? El Alto. El Alto. Depende de la zona del Alto, satélites. Amedra son de toque. Exacto, eso es. Habría que ver cómo es el plan 3000. No sé si es una buena zona o una mala zona. Ah, dicen que es jodido. ¿Jodido de joda o jodido de lindo? Jodido de peligroso. A ver, zurdo están echados. A ver, contanos vos que estás en Santa Cruz. ¿Qué tan turbio es el plan 3000? Jerson ya está en 135%, lo puedes matar. Es un agarre nomás, le doy la caña y lo van a azotar.
Ahora sí, estamos a la espera de que entre este del equipo Dante. Otro Dante. Exacto. Estamos a la espera. Y no hay nadie. Redline dice que sacan una punta oxidada para robarte en el plan 3000. seguimos a la espera, chicos. Seguimos a la espera. ¿Quiénes faltan? A ver, pon la imagen de quiénes faltan de los Dantes. Estamos con Rayman y Strappy. Por el parte del Team Travis, estamos con Virgin, Chaos Ángel y Bolivian Brawley, que ya está en el escenario. Así que chicos, estamos a la espera. ¿Todo listo? A Henry ya le he dicho, porque él es Team Dante. Y es el que los va a putear. Bueno, entonces estamos a la espera. Mientras seguimos con estas peleas de exhibición. Seguimos con estas peleas. Vamos a ver el escenario de uno. ¡Ya! Pero ya le he dicho al Ben que los pute a los Dantes. Redlinek B. Puedo entrar para una exhibición. Hasta que entre un Dante, yo creo que sí, Redly. Ah, quiere entrar Redline, que entre. Exacto. Estaba guardeando hace rato con sus reads de mierda igual. Ayer quería jugar y lamentablemente el save no lo guardó. Así que tengo. Lo volví a jugar, así que estamos en la parte. En la parte donde. En la parte donde es este. En la parte donde la carrera. En la carrera de los cavernícolas estamos todavía. Ah, sí, hasta ahí me acuerdo que te dije. Hasta ahí estamos, nos falta ganar esa parte y recuperar nuestro dinero con Tonto. Después te vas a enfrentar con el cavernícola grandote, ¿no ve? No sé, la verdad, a lo máximo que llegué fue a Rock Solid, entonces esto ya es un nuevo lugar para mí. Ahí entonces ya no digo más. Spoilers. Dale, Jason, plantamos hidrantes, lo mandas de una garra a volar y a Chávez Roy. Y está en 92. Pero nada. Cuidado con stacks con porcentajes y aparejos a ambos jugadores. Y Jason está jugándole al verga con esos lobos. Cuidado que no puedes volver desde tan abajo. Dale, Jason, una garra. No, nada. No sé qué nombre tiene esta cosa, es como algo. Como algo. ¿Sabel? No. Es hidrante, no es hidrante, tiene un nombre. Sí, tiene un nombre, ese bichito. A ver, googlear, dame un cachito. Dale.